el eco de la batalla llega hasta las mismas puertas de los Altos del Golán, territorio sirio ocupado por Israel desde la Guerra de los Seis Días en 1967. Un lugar estratégico, vigilado desde todos sus ángulos, en pleno corazón de Oriente Próximo. Estamos a tan solo 40 kilómetros de Damasco, la capital siria, y el sonido de ráfagas de ametralladoras, cañones y bombas es lo suficientemente estremecedor para imaginar el derramamiento de sangre. Desde la cima de estas colinas intentan ver los combates que se libran al otro lado. شفت في هذيك بالضبط البركي لتحت شوي وحده فقط هون عند العرايش انا شفت تبعونا بشار Un desfile de gente que aumenta a medida que sube el tono de los bombardeos. Parientes y amigos que quizás son el blanco de esas balas. La incertidumbre y la preocupación crecen al igual que la impotencia entre los habitantes sirios del Golán. Los disparos atraviesan la frontera. Proyectiles sirios que impactan en el Golán. Por primera vez en 40 años, soldados israelíes disparan al otro lado como respuesta. La tensión crece. Los habitantes sirios del Golán siguen atentos a esta guerra. Una guerra cuyo sonido les trae tristes recuerdos de otras batallas no muy lejanas. Dos guerras que fueron cruciales para el destino de Oriente Próximo, en las que perdieron su territorio y cambiaron sus vidas. Al amanecer del 5 de junio, Israel comenzaba la que habría de llamarse Guerra de los Seis Días. La batalla de Jerusalén fue feroz. Ocuparon el Sinaí y Cisjordania. Cuando el 6 de octubre de 1973 los israelíes celebraban con ayuno la fiesta del perdón, del Yom Kippur, las fuerzas egipcias y sirias iniciaron un ataque en el Sinaí y en las alturas del Golán. En este momento los tanques sirios han empezado a avanzar aprovechando la vuelta que habían dado los tanques israelitas para marchar tras ellos. Se firma el alto el fuego en Ginebra. Ambas partes aceptaron separar sus fuerzas a lo largo de una zona desmilitarizada de unos 16 kilómetros bajo la vigilancia de las Naciones Unidas. Israel entregó el territorio conquistado en octubre, pero retuvo el control de gran parte de las alturas del Golán. Como en un túnel del tiempo, atravesamos trincheras y pasadizos para encontrarnos con los recuerdos de aquellos combates. Un museo al aire libre de trastos bélicos que el tiempo oxida, pero la mente no borra. Murallas, alambradas y campos minados que remarcan hoy en día esa línea de separación que ha convertido una corta distancia en la más larga, la más infranqueable y la más dramática. So I have three brothers. One of them was in the Syrian army. He was an officer in the Syrian army. And the other brother, he has business in Damascus. And the third was studying at the university.
And also we thought the Israeli occupation of Golan Heights is something temporary that it's going to end within, at the first we thought within a few days. But unfortunately, at the 80s, after the Israel annexed Golan Heights in 1981, we start to realize that we are facing long-term occupation. Los días se hicieron meses, y los meses años, y las familias continúan separadas. La comunidad internacional rechazó la ley aprobada por el Parlamento israelí por la que se anexionaban este territorio. Naciones Unidas la consideró nula y sin valor. Pero en el Valle de las Lágrimas, o de los Gritos, como bautizaron a esta línea de alto el fuego, parientes y hermanos solo se pueden ver a través de las alambradas. This is the result of the occupation. The occupation can cause many kinds of suffering to the peoples who became under the occupation. And this one of the kinds of suffering. You can see your, for example, here my farm, about 2 kilometers no more than, and we spent our boyhood there. And now I can't arrive. It's very difficult. It's very difficult. Antes de la guerra, la población estaba compuesta por un abanico de religiones. Ahora, casi todos sus habitantes son drusos. Su bandera multicolor destaca en el verdor del paisaje. Israel les ofreció la nacionalidad. Solo unos cuantos la aceptaron. The idea of Israel was that people take the Israeli citizenship in order to justify the annexation of Golan Heights. The Israelis, they wanted to say to the international community that the Arabs in Golan Heights converted from Syrians to Israelis, so we have the right to take the people and to take the land, which is also, this cannot be justified. Golan Heights is a Syrian land that should be given back to Syria. In Majer el-Shams, la mayor de las 5 aldeas árabes que quedaron después de la guerra, las minas se han ido desplazando a causa de la erosión y las lluvias y llegan hasta las mismas puertas de sus viviendas. Según nos comenta la gente de aquí, más de 40 personas han perdido la vida a consecuencia de la explosión de minas. You can hear from the Israelis that they are humanism and their occupation is very civilization occupation. There is no civilization occupation. Occupation is occupation, and they didn't take into account the human feelings and the feelings between the families that they are separated. For example, when my mother dead, and also my father, and many people like me here, not me personally, they applied to allow them to go there to be in the funerals, and they didn't allow anyone. Fausilla nunca pensó que aquel fatídico día que comenzó la Guerra de los 6 Días iba a ser el último en décadas que viera a su hermana. Ella había salido a visitar a unos familiares a pocos kilómetros, dejando en casa a su marido y sus 2 hijos. Comenzó la guerra, se cerró el territorio y quedó atrapada al otro lado. بيت اختي وكل الناس اللي من هناك يجوا نحن ننزل تنزل الوحده منا يوم الجمعه مع رامكر هذا يعني الميكروفون النظور وقنينة مي كل النهار يعني بالشمس بالشتاء كان صعب كثير بعد الحرب 30 سنه ما شفناش اختي ما كانش في امكانيه يعني ما كانش في امكانيه نشوفها ما كانش في تليفون ما كانش في انترنت ما كانش في شيء يعني وقبلا بعدين لما سووا هون سلام اسرائيل مع الاردن استنى نطلع كل مره بالسنه على عمان نشوفها بعمان هي تجي من سوريا نحن نطلع من هون كل العيله يعني نلتقي لاربع ايام 5 ايام كانوا يكونوا حلوين كثير بس لما نفل كان صعب كثير كان الفراق صعب Thank you.
Desde que comenzó la guerra en Siria, la comunicación con los parientes de allí se ha convertido en una difícil tarea. Durante un buen rato, Fawzia intenta comunicarse con su hermana, pero la línea sigue cortada. Los únicos autorizados a viajar a Siria son los estudiantes inscritos en las universidades de Damasco. Ahora, por culpa de la guerra, muchos se han quedado allí atrapados, como el hijo de Yusef. We're afraid something happened to him. You cannot be to continue on your life if you are in same situation. Because there is the quantity of the destroy, the quantity of the bombing, of the shelling, of the. Adib también estudia en Damasco, pero fue expulsado los primeros días de la revolución por participar en manifestaciones contra el régimen. Estudió arte dramático y no tenía pensado volver al Golán. But if I will stay there for more than 5 years, they will not, without coming back in the summer and going, they will take from me the not nationality, the citizen. I don't have the nationality. No tener nacionalidad empieza a ser considerado como identidad por algunos jóvenes de aquí. Nuevas generaciones que nunca han pisado Siria y que apenas les quedan familiares allí. It's very hard to not to have an undefined passport. It's like I don't have a nationality. And somehow I feel it's nice. I don't want to have a nationality. I want to be from here. Just from here. If you ask me, I'm not Syrian and I'm not so crazy about the idea of being Israeli. I'm from Golan Heights or from my house. Nosotros somos de Siria, pero aquí vivimos en Israel. ¿Qué nacionalidad tienes? Undefined. A lo largo de la carretera aparecen salpicando todo el camino edificios destruidos, ruinas de guerra, como esta antigua escuela convertida ahora en una granja. Edificios que hablan de pueblos arrasados, aldeas reducidas a escombros. The only signboards that you can see in the Golan Heights that there were people here, like this mosque here in El Khishniyye village. It's a large mosque because he is serving the area here, especially El Khishniyye villages. I think El Khishniyye before the war was about 400 people here. En medio del silencio de las ruinas, el ensordecedor ruido de motos y vehículos sorprende en este especial entorno. Marcos es israelí y vive en un asentamiento próximo. Organiza excursiones por estos lugares bastante desconocidos para la mayoría de los habitantes israelíes del Golán. Traemos gente para ver, hablar un poco de historia de las guerras que han habido por acá, que vean la frontera entre Israel y Siria y que sientan un poco lo que es manejar en terrenos. Thank you.
Aunque no existe ningún muro de separación, este es otro mundo. Los asentamientos israelíes no se parecen en nada a las aldeas drusas. A pesar de llevar décadas viviendo en el mismo lugar, la mayoría de los israelíes de los asentamientos sabe poco de sus vecinos. Pueden comunicarse perfectamente con ellos en hebreo, idioma que hablan con la misma fluidez que el árabe, ya que, al igual que la religión judía, tienen que aprenderlo desde niños en las escuelas. A veces visitan sus aldeas para comprar o comer en algún restaurante, y poco más. Hay más de 30 asentamientos israelíes cuya población es ya similar a la de los sirios del Golán. Katzerín, a menos de una hora de camino de Machet el Shams, es el mayor núcleo de población judía en esta zona. Los israelíes lo consideran la capital del Golán. Edith, de origen argentino, llegó aquí hace 6 años y ahora es responsable del área de educación del ayuntamiento. Es muy diferente esta ciudad, Katzerín, a Machet el Shams, por ejemplo, que está aquí al lado. Sí, en unos aspectos es muy similar, porque está en el Golán y es el mismo Golán. Y son israelíes y nosotros somos israelíes. Y, pero en otros aspectos, sí, toda la construcción, el estilo, la arquitectura, la planificación. Claro que no todas las ciudades en Israel fueron planificadas como Katzrin. Katzrin es una ciudad de moderna y muy joven también. La gente de Katzrin piensa que algún día, si se llega a un acuerdo de paz, tiene que marcharse, o esto no lo contempla nunca. Hubo épocas que más. Quiero parar acá para mostrarles que ese valle ya es como una reservación natural. Y el otro lado del valle se ven casitas que eran de los soldados sirios antes de la Guerra de los 6 días. Ahora, lo que me preguntaste, en otras épocas se contemplaba, pero nosotros estamos viviendo acá 35, 40 años en paz. La paz ya está. Es una situación en la que hay mucho desarrollo en el Golán. Así que no se contempla más. ¿Y si tú tuvieras que marcharte, qué sentirías? ¿Y qué sentirías vos si tuvieras que marcharte de tu casa? De donde plantaste los árboles y donde tus hijos nacieron y crecieron y construyeron su vida. Lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y la gente que estaba antes aquí, que eran sirios y se vieron desplazados al otro lado? Para poder... esta es mi casa, por eso paro acá. Con Edith recorremos las principales calles de este asentamiento, más silenciosas y mucho menos transitadas que las aldeas drusas, y nos dirigimos hacia la escuela. Podemos entrar. Esta es la televisión española de Madrid, ¿no? ¿Cómo se llaman ustedes? Televisión española. Televisión española. Yo necesito ISUR, necesito un permiso. Permiso. Un permiso de la directora del colegio. Necesito también el pasaporte de cada uno de ustedes. Y tengo que saber si traen armas. O... ¿Armas traen? Normalmente. No. ¿Pasaportes que traen? Pasaportes, sí. Y les tengo que anotar el número de pasaporte de cada uno y mirar la foto. Muy bien. At the last minute we get this call and I can't. Sorry. Okay. Yeah. Cosas que pasan en Israel. Have a good day. Hacemos acá una visita. Veo que hay niños trabajando también. Vale. Eso es un proyecto mío, ¿eh? Estas niñas son estudiantes en una escuela religiosa en Katzrin. En Katzrin viven, digamos, unos 70% de la población no es religiosa y un 20-30% es religiosa.
a diferencia de otras colonias judías en territorios ocupados, donde la población religiosa es mayoritaria, en el Golán son minoría. Gran parte de los colonos israelíes se han trasladado a vivir aquí, buscando ese retrato de ciudad tranquila y bucólica que se vende en los panfletos turísticos de Israel. A diferencia también de otras zonas ocupadas, en el Golán no se percibe tensión. La mayoría de los drusos cree en la resistencia pacífica. It's safe and quiet. I've been living here since 1979. I have four children who grew up here. We had a great life. We have a great life here. It's safe for children to go out at night. You don't have to worry about them. Hoy por hoy, ningún israelí del Golán quiere oír hablar de entregar este territorio. Algo que dificulta también una ley aprobada por el Parlamento israelí, según la cual, para devolver cualquier territorio considerado anexionado, como Jerusalén Este o el Golán, se necesita también que se someta a consulta popular. It could be, but I don't believe it'll happen. I don't want to believe it'll happen. I can't believe that anybody would give back a beautiful land, a beautiful place like the Golan. I think it's the most beautiful place of Israel. I'm a very optimistic person, so I think it's going to be the same, and we are going to live here a lot of years, and my children will live here, and my grandchildren will live here. It's going to be okay. I don't want to think about it. If I was think about it, I didn't stay here. David llegó pocos días después de concluir la Guerra de los Seis Días a este otro asentamiento construido sobre las ruinas de la antigua aldea de Yubat el-Said, en pleno Monte Hermón o Montaña del Sheikh para los drusos. Aquí construyó este hotel al que acuden muchos israelíes durante la temporada de nieve, un lugar privilegiado en medio de la naturaleza. Su proximidad con la aldea de Majid el-Shams, el principal núcleo de población drusa, ha hecho que David conozca a los habitantes árabes del Golán mucho mejor que otros israelíes de la zona. If you listen about stories, it's not the truth. You know, you can believe about stories that somebody tell you and you don't know what is the truth. I know it's a good people. I know a lot of doctors and lawyers, and they are very intelligent, and they live with us very good. 40 years it's quiet. Now we listen the bomb from out of the border, and we think about what happened there. And I don't know why all the world not finished it. I'm getting out. A medida que nos acercamos a la frontera, es más frecuente la presencia de vehículos militares. El ejército israelí no quiere pronunciarse sobre la guerra en Siria y tampoco nos permite acceder al paso fronterizo. La entrada de tanques sirios en la zona desmilitarizada y la posterior caída de un obús junto a una base militar israelí ha levantado la alarma. Israel ha disparado posiciones sirias por primera vez en décadas y ha presentado una queja ante las fuerzas de la ONU que vigilan la línea de alto el fuego. Los dos países se mantienen en estado de guerra, pero desde la firma del acuerdo de alto el fuego, en 1974, no se habían producido incidentes graves. Israel ha amenazado con responder con toda severidad si las balas sirias vuelven a alcanzar este territorio. I think that Israel is prepared to make sure that nothing happens on the border. So there's a slight increase in the amount of soldiers. Esta puerta solo se abre un par de veces al año. Además de los estudiantes, los peregrinos drusos y las novias son las otras excepciones, aunque estas últimas solo con billete de ida, ya que una vez que salen para contraer matrimonio en Siria, no pueden regresar. La guerra en Siria ha cerrado aún más la puerta, por la que apenas se registran ahora movimientos que no sean los vehículos de Naciones Unidas que supervisan la línea de alto el fuego.
Las restricciones, sin embargo, no han afectado a las manzanas. Es el producto estrella del Golán. La vida de sus habitantes gira en torno a esta fruta, que junto a las cerezas constituye el principal recurso económico para los drusos. Además del mercado israelí, cada año salen del Golán toneladas de manzanas hacia Siria, por mediación de la Cruz Roja, que brinda el apoyo logístico. Allí se comercializan y se exportan también a otros países árabes. In 2003-2004, the apple industry almost collapsed. There was a lot of apples. There was no marketing. The farmers almost did not get the expenses of what they invest on their land. So the solution came from the Syrian government, who said that they are ready to accept all the Golan apples. Los manzanos asoman por todos los rincones de estos parajes. Imposible describir la vida del Golán sin tener en cuenta este árbol. Bajo su sombra se reúnen, charlan y comparten momentos. A todos los personajes que nos vamos encontrando por el camino, les vemos poco después en alguna tarea relacionada con las manzanas. لان هي الارض قبل ولادي وقبل عدور اجدادي انا الارض تذكرني باجدادي وابائي لسبب هذا انا مرتبط فيها وبحبها وانا اذا بيقولوا لي بيعطوني كل السعوديه وكل اموال السعوديه ما بتقارن شبر ارض من ارضي هوني. Los agricultores miman esta tierra, pero no pueden competir con sus vecinos israelíes que también cultivan manzanas. Según ellos, los colonos tienen mayor apoyo del Estado y más agua. The starting point for the national water carrier. The water is delivered from a pumping station at the north end of the lake through a series of canals and pipes. This is one of the reasons of the occupation of Golan, because in Golan we have lots of the water of Israel coming from Golan, and we have the high quality water. It's very clean and very good water. These days, I mean, Israel controls Golan because it's a pressure against Syria, against the Arab countries. Israel at the past they wanted to control the water, but now they are trying really to control other resources in the Middle East. El río Jordán está también bajo control israelí, aunque ahora la mayor parte del agua que se consume en Israel proviene del mar. Este río, repleto de reminiscencias bíblicas, tiene cada vez menos caudal. Mientras recorremos con Taisir algunos de los acuíferos más importantes, nos sorprenden unos enormes tanques de agua en medio de los huertos de manzanos. So what the people invented was to build these water tanks. It's a big tank that we can keep the water in the
during the winter and use it in the summer for the irrigation of our apples. So between 1984 till 1986, we built 600 water tanks, and then the Israelis came and prevented us from building more water tanks. And they said that we need to get permit for this building, for building these water tanks. Decenas de lagos artificiales surgen a lo largo de la carretera hasta que llegamos al único lago natural, cuyas aguas tampoco pudieron utilizar durante muchos años. Basically, in 1990, we start to get very little water. Now we get 4 million cubic meters every year. Our need is about 10 million. Today, they have more than 9 million of cubic water. The Jews have. They have smallest area than we have, of course. La necesidad de más agua para las manzanas ha hecho que este dirigente religioso druso se entreviste con el presidente israelí Simón Pérez para pedirle además que no se cierre la puerta para la exportación de manzanas y que puedan regresar los estudiantes que han quedado en Siria. Abu Hassan nos invita a entrar en el santuario y conseguimos que nos hable de su religión, algo muy difícil, ya que sus principios y dogmas son secretos, incluso para una parte de sus fieles, una costumbre que se inició para evitar las antiguas persecuciones. Sus seguidores se dividen entre los conocedores, a los que diferenciamos por su turbante blanco, bigote y cabeza rapada o pañuelo blanco en las mujeres, y los llamados ignorantes, que no pueden acceder a la literatura sagrada. Los drusos se consideran dentro del Islam, aunque no cuenten con el reconocimiento de muchos musulmanes. No oran en mezquitas, ni hacen la peregrinación a Meca, ni el ayuno. Tampoco aceptan la poligamia ni el divorcio. No comen carne de cerdo, pero tampoco fuman tabaco, y solo se casan con miembros de su misma religión. Ellos se autodenominan el pueblo del monoteísmo. لأنه حسب ما أنزل في الآية الكريمة في القرآن قال طارت نحييكم ثم نميتكم ثم نحييكم ثم إليه ترجعون هذا يعني رمز الدروس يعني هون العرفان هوني والإشراق يعني هوني فلسفة الأديان موجودة هون كلها موجودة كمان نؤمن فيها أخلاقية أخلاقية الدروس يعني يعني موحدين وحد مع الله ورسوله الصالح أما كل الأديان عنا مقدسة. استنى ولا يحكي الكبير وجهي. عم يحكي. أنت الكبير. Bajo los manzanos del Golán surgen también las discusiones sobre la situación en Siria. Familias que compartían almuerzo tras una jornada de recolección empezaron a mirarse de reojo, para pasar después a encendidas discusiones y llegar incluso a las manos. الأوضاع في سوريا خلقت مناخ سياسي حديث في الجولان ما عاشوا من قبل جماهير الجولان أدى إلى انقسام سياسي. Uyan nos lleva hasta un rincón de su huerto para que no le escuche su vecino que recoge manzanas al lado y con el que no se habla por este mismo asunto. Pasó media vida en la cárcel hasta que fue canjeado junto a un millar de presos palestinos por el soldado israelí Gilad Shalit, que permaneció secuestrado durante más de 5 años en Gaza por militantes de Hamas. Uyan, como otros que lucharon contra la ocupación israelí, es considerado por sus compatriotas como héroe, pero ahora ni ellos se libran del rechazo que genera ser de la opinión contraria.
هو اعتقاد صادق. هذا يؤكد كذب النظام بأنه هذا النظام يرتكب مجازر، يحاصر المدن والقرى السورية، ويحاصر ويحارب الناس الأمنين العزل الذين خرجوا ونزلوا إلى الشوارع من أجل المطالبة بالحرية والديمقراطية. هل حدث ما حدث لهم في سوريا هو نتيجة تآمر متراكم على سوريا منذ زمن بعيد، ليس اليوم، لكن هذه الفترة هو تآمر دولي شنيع ووقح وإجرام دولي بحق سوريا. El apoyo a la revolución siria varía cada día. En un sitio donde abundan los clanes y todos se conocen, muchos optan por el silencio para no meterse en problemas. The most of the people, they are silent until now. Why? Because they are afraid about their relatives there, about the students who are studying there. They are afraid if they take a very blur stand that the threats there don't allow our appeals to be shopping there. Some people change their mind. Very little people still with the regime supporting Assad. Assad, it's a killer. You are pro-Assad. I'm lost. I'm lost since I was born. I open my eyes to this world and I find Israel here. I don't know anybody from Syria. I don't feel belonging to anybody. I'm lost. I feel that I want to be in Syria. I love Syria. But you have a photo here. The photo here, I have some customers, you know, with the regime. And here is a revolutionary guy ripping off this picture. That's his opinion. This man, no. Only killer. Not much he can do, ripping the picture and stepping on it. That's his opinion, and I respect his opinion. Como cada viernes, partidarios y contrarios al régimen salen a las calles de las principales aldeas para manifestar su opinión. Este grupo, contrarios a Al-Assad, preparan sus carteles y nos dicen que hoy va a ser un día complicado y que puede haber choques con los que apoyan al régimen. Pero unas horas después, apenas un grupo de partidarios de la revolución se congrega en la calle. En la Plaza de los Mártires suenan las primeras voces y todo está en calma. Our activity here is not really welcomed in the village. So sometimes you get threats that you should stop doing it. They attacked us twice before, and we even had a threat that they will attack today, but they didn't do it. Bajo himnos y cánticos va cayendo la noche sobre las colinas de Maje del Sans. Un lugar controvertido y peculiar, donde a pesar de tener un futuro también indefinido, su gente nunca ha perdido la esperanza. We still optimistic. We still optimistic. Not the occupation, not the dictators, not the traitors of our homelands can stop us to dream or to be optimistic.